Hi, Juan Carlos. Hi, teacher. How are you? Fine. How are you? Fine. Excellent. Two. Nice. Very good, Juan Carlos. Hi. Very nice. Hi, Marielos. How are you? Hi. Fine. Thank you. Yeah, that's nice. Very good. ¿Cómo estuvo su clase de ayer de la U? No entendía nada. Mira qué terrible. Más que la profesora, y igual diciendo unas cosas que yo en la luna. Pero la ventaja es que, igual que acaba, que se graba la clase y la puede uno ver después. Entonces, ya cuando tenga, ahora tal vez me ponga a ver ya la clase que le corresponde. Ya grabada, porque sí, estaba así que... Aquí sí. Escucha una cosa. Ay, no. Pero es que en la otra igual, igual que ustedes, tenemos que tener tanto tiempo de estar presente en clase. Claro. Y allá en el universidad más estricto, porque si usted no está en la clase, tiene que presentar un resumen. Y se lo tienen que avalar que usted al menos investigó lo de la clase. Ah, ok. Ok, sí, pesado, ¿verdad? Sí. Ay, sí. No sé por qué me metí esto, pero igual ya estoy, así que seguiré. Pues sí, hoy siga. Sí. Muy bien, very good. Hi, Marce, Rocío, hello. Hi, teacher. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ahora en el día? I'm fine. Thank you. Very nice. Y Marce, how are you, Marce? Fine. Excellent. Very nice. All right. Veo que ya está Isabel. Hi, Isa. And Judy and Lisette and Maricruz. Very nice, guys. Thank you for being on time to your classes. Miren que ya vamos por la mitad de la tercera semana. And we'll finish. Very good. Nice. Very good. Hi, Christian. Hi, Judy. Hi, how are you? Fine. So. Okay, all right, that's okay. El microphone. Okay, guys, very good. It's nice to have all of you in class. Remember that yesterday we were talking about WH questions. All right, what, where, when, why, who, how. All right, no nos confundamos con el who y el how. They are very, very different. And we were talking about how to make questions and how to answer. All right, so here, guys, I'm going to, you know what I'm going to do? I mean, lo que seguimos esperando que entren más compañeros y compañeras, vamos a hacer este de una práctica. Deme un segundo, lo encuentro aquí. Hi. Hello. Sí, no tengo ni idea de nadie. Todos los tengo. A ver. ¿Qué me oyó? Hola. Are you talking to me? No se me oye, no me entienden. Ay. Yo estático los tengo. Se le escucha cortado, Cristian. Tengo súper mala la conexión ahorita. Yo le escucho perfecto, Cristian. Sí, yo ahorita le escucho súper bien, Cristian, como que está a la par mía. La salida sí, sí sale bien, pero yo los tengo estáticos, no estoy moviéndose en la cámara. Y la voz entra cortada. Ah, ok. Bueno, esperemos que se le mejore la conexión de internet, Cristian. All right, guys, let's see. Here we have some questions. No se preocupe mucho si el auxiliar es como, ay, ese auxiliar, ¿cuál es? No se preocupe por el auxiliar. Lo que quiero es que entendamos la pregunta y vemos qué WH question corresponde. Okay, so for number one, si usted quiere, cámbiale el did por do, vaya, para que no, para eso sí saber el do. What time, voy a decir,
mean, ya dije la respuesta. Time. Ah, no me oyeron. All right. Bueno, la primera se la voy a hacer para ustedes. What time do you wake up? Si yo le pregunto, a ver, Marcela. What time do you wake up, Marce? ¿Cómo me contesta usted? Ay, no me abría el micrófono. 10 minutes. But what time do you wake up? In the morning, you're like, good morning. What time? 8 o'clock. Okay, very good. Okay, so what time do you wake up? I wake up at 8 o'clock. Eso es importante que ustedes sepan cómo contestarlo, ¿verdad? Cuando yo digo, what time do you, ahí estoy usando el do. No se me confundan qué auxiliar es ese. What time do you wake up? Su respuesta es I, porque le estoy obviamente preguntando a usted. I, y luego el verbo. Entonces, es importante que usted pueda identificar cuál es el verbo en esa pregunta, ¿verdad? Porque no me puede decir I time 8 o'clock, ¿verdad? O I do 8 o'clock. No, es I wake up at 8 o'clock. El verbo lo identifico y es wake up, ¿ok? A ver, en la número 2, number 2. Lisette, yo le digo who, yo le voy a hacer la pregunta, yo lo que quiero ahora es como que practiquemos sus respuestas. Lisette, who is your best friend? My best friend is Jose. Excellent, very good. My best friend is Jose. Very good, all right. Let me see. How many pencils are there? ¿Cómo me contesta esa? How many pencils are there? There pencil. There are 15 pencils. Excellent. There are 15 pencils. Entonces, su respuesta va a empezar con esto, lo que está al final. There are, y luego el número. 15, 5, 3, 1, 40, lo que tenga. There are 5 pencils. All right? Very good. Now, if I say, for example, Maricruz, where are you from? Maricruz, where are you from, Maricruz? Perdón. I am Cojutepeque. I am from Cojutepeque. Exacto. Si no es como que usted diga que usted es Cojutepeque. Yo soy. Exacto. I am from Cojutepeque. Very nice, nice. Okay, Maybelline. Yo le digo, why? Oiga la pregunta, Maybelline. Why are you so happy? Because of my family. Yes, very nice. Thank you, Maybelline. Very nice. All right. I'll say, Mati, which color do you prefer, red or blue? I prefer color red. Blue? Okay, I prefer blue. All right, oh, I prefer the color blue. Excellent, very nice. A ver, Christian, what? Oh no, when, sorry. When does the, por tren bus, ¿verdad? When does the bus arrive, Christian? Yeah, Christian tiene problemas de conexión. A ver, Carlos Alfredo, no lo veo, ni Marielos tampoco. A ver, when does the train arrive? ¿Cómo contestaríamos esa? Cualquier persona ahí que me ayude a contestar esa. When does the train arrive? Or the bus, sorry. When does the bus arrive? ¿Cómo contestaríamos? Buenas tardes, teacher. Hola. The bus drive. The bus, ajá. The bus. Try. Okay, este es el verbo acá, ¿verdad? Arrive. Arrive. The bus arrive. Ajá.
In Manhattan. ¿A qué horas? At 7 o'clock. The bus, ok, ahora, es importante que usted no se olvide que cuando ya lo contesta, el verbo tiene que llevar tercera persona singular. The bus arrives a la hora que sea, 8 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. ¿Por qué la pregunta no lo lleva? Ah, porque va el bus. Lleva el auxiliar. Exacto, lleva el auxiliar. Pero cuando, en mi respuesta digo, the bus o the train, only one, the train arrives at y la hora que sea. All right, the train arrives. Very good. Vamos a ver, hagamos esta, la número 9. A ver, Rocío. What does your mother do, Rocío? My mother eats Chinese food. Ah, excellent, Rocío. Now, my mother eats or my mother eats, Rocío? Eats. Excellent, yes, because you're right, very good. Okay, let me see. Miriam, when is his birthday party? No la suya, his. When is his birthday party? Uh-huh, excellent, his birthday party. For November. Ah, excellent. It's on November 4th. Yes, very good. Nice. Very good. Okay, very nice. Excellent. Let's see here. We don't have anything else here. Let me find it. Yeah. Okay, very good. Vamos a hacer esto ahorita. Okay, vamos a terminar lo que estábamos haciendo ayer en el book. All right, on the manual. All right, so lo tiene por ahí. It would be a very good idea for you to get it out. Solo déjeme tenerlo a mí, el mío. A second here, guys. A ver. All right. So yesterday we were talking about making WH question words, okay? So here we have it, guys. Okay, page 30. Okay. So were we able to finish these questions, guys, that I'm gonna share with you right now? Did we finish this yesterday? Were you able to finish? Las hicimos ayer. No sé si tuvieron tiempo de terminarlas ayer. No. ¿No? No, nadie las terminó. No, yo no. Ah, okay, very good. Nobody? All right, okay. No, well, excellent, very good. Okay, entonces vamos a hacer una... Vámonos a los grupos ahorita. Terminemos esto, regresamos y los revisamos juntos, okay? Yes? All right, very good. Vamos a los grupos entonces. Right now, very good, let's go. All right, terminemos esa página de ayer para seguir con lo demás de ahora, okay? There you go, guys. You can click away now. Cristian, ¿se logra ir a su grupo?
to write a report about. Sí, antes hablaba de que él pasaba todo el viernes haciendo, escribiendo reportes. Y en la segunda puse, bueno, pusimos con la chica, where do you work? Ajá, sí la tenemos nosotros. Ajá. En la tercera hasta yo la hice. Pero what time do you start working? Nosotros la pusimos con when. When do you they start working? Ajá, y yo puse what time to. Bueno, y en cuarto yo puse what do they do at work? Esa ya no la hice, ya no la hicimos nosotros. Ahí nos quedamos. Yo todas las puse con what en las últimas. Sí, si gusta la revisamos ahorita porque igual yo no he hecho la 4 ni la 5. Excelente, Carlos, Anandi. Yo la puse with our time they going to do. Es lo que voy a hacer, la 5. Todas las puse what, así me salió. Así me salieron. Y en 4. En la cuarta puse, what do you day to at work? Wow. Ya, salió a mí. Pero no confía en mí, démosle. No, no, es que voy a verla porque yo no me acuerdo cómo dice. Les soy sincero. Ah, ¿tiene ahorita el manual? Sí, ahí tengo ya la. Ahorita estoy abriéndolo, por eso. Vaya, démoslo. Vaya, sí. Dice, we dancing and others create the new product. New product. Ajá, yo puse, what do they do at work? A product, dice, al final. ¿Ah? What? No, yo puse, what do you they do at work? Ah. Es que ahí como que le está diseñando, va. Yo, no sé si sería mejor when. Sí, parece que tiene la. Design, leak, perdón. Yes. Es diseñar. Design, yes, Carlos, design. Sí, ajá. Es como que le preguntan en qué trabaja hoy. Entonces sería, no sé, what, sí, está bien, what. What do you today? Uh-huh. What sí. For? Pero es como es nosotros, porque ahí está diciendo we. Entonces no sé si sería what do you, what does we what does? Uh-huh. Work o en qué trabajas, ¿verdad? Work, y ahí uh-huh. La respuesta. No entonces le quito today. Sí, dos. Sí. Está bien. O no sé, Lick, no sé si está bien. A ver, dígamela. Sería, what does we work? ¿En qué trabajamos, no, verdad? Ah, pero si es we, no podría ser does. Entonces, ajá, porque la respuesta va con we, entonces sería they. Ok, o you. Sí, verdad. O you, Carlos. What do you? Ajá. What do you work? Igual ajá. Que la. O what do you do? Nada más, Carlos. Oh, what do you do? Ajá. Okay. Sí, verdad. Eso sería. Uh-huh. Okay. Entonces dice la 5. They have a meeting because we have to tell them. Yo puse, what are they going to do? ¿Cómo? Ahorita, pero vamos a ver. Esa puse yo. Sí. Entonces, veamos la traducción. Dice que puso, what? What are they? What are they going? To do. ¿Qué van a hacer? Y dice, no, porque él está ahí
como que está preguntando qué tiene, dice, meeting es reunión, dice, deja, ver, tienen una reunión porque nosotros tenemos que hablar, algo así dice. Infos, vamos a ver la traducción. Vale. Okay. Mejor traduzcámosla porque si no, yo la verdad no le entiendo mucho a esa. Ah, respuesta. No, en la tarea sí hago traducir para entender lo que dice. Ajá, mire, es... a usted le salió la uno mala. Pues, dice que yo, del examen, no. Porque a mí me salía error. En serio. No, a mí me la pueden pasar, de, pero de esta tarea. De ayer. La de ayer, ajá. Ah, no, es que yo no le he hecho. Ah. Sí, no le he hecho todavía. No me he quedado tiempo todavía porque estamos entregando unas cosas financieras ahí. Pero después de esto la hago. Ahora vamos a hacer. Ponemos el bote y el calamar gigante justo aquí. ¡Wow! Le dio error, ¿sabes por qué? Anita, no sé, ¿cuál le da error? La tarea de ayer. Está la plataforma. La tarea la número 12. 12, sí. La 1. La primera. La primera, sí. Vaya. Y ahí todas están. Ya la vamos a revisar. Ok, gracias. Vamos a revisar porque sí vi que a varios les había salido que no les agarra, ¿verdad? Y se recuerda qué decía, Ani. No me acuerdo. Vaya, no se preocupe, ya lo vamos a revisar. Si no, ahorita, en más noche, ¿verdad? Para que ya mañana esté lista para que lo hagan, lo revisen ahí. Porque le faltaba un montón de cosas y nada, me daba error. Ah, ok. Ya lo vamos a revisar. Ok. Un momento que nada, escuchado. O todo estático. Sí, igual un rato me salió como que no tenía señal. Hello. Hola, ahorita hay que aprovechar que agarra. Me agarra. Ay. You finished. Finished. Okay. All right, let's check it together, guys. A ver, what do you do? I have to write a report. Ayer me la terminé de revisar a mí. ¿Verdad que siente que acabar el tiempo? Estaba con Isabel. What do they have a meeting? Yeah. Why do they have a meeting? Because we have to call. Teacher. Yeah. En la 3 le preguntaba a Cristian si no se podía también day en vez de we. Porque con el grupo que estábamos, nosotros lo hacíamos referencia como que había otra tercera persona preguntando eso. Sí, podría. Pero fíjese que la pregunta ahí, Cristian, sería mejor si fuese when do you start to work? Acuérdese que el you es para singular o plural. Y en la respuesta está diciendo María, Anay, o sea, we. You, nada más, you. When do you start to work? Ajá, Miriam, entonces ahí quedaría mejor, when do you start to work? Para que su respuesta sea, María and I start working at 10. ¿Verdad? All right, y en la última, why do they have a meeting? No, espérame, what do we do? Ok, igual la 4, Cristian, ahí podría estar. Si usted le pone, what do you do? Para que la respuesta sea, we design. Es lo mismo que en la 3. En la 4, okay. Ajá. Uh-huh. What do you do? No, Christian, number 4. No, en la 5 estaba bien. What do they have? Why do they have a meeting? They have a meeting because, ¿verdad? Pregunta sobre ellos, contesto sobre ellos. But number 4, what do you do? Es como que yo entro y les digo, what do you do? Y ustedes me dicen, ah, oh, we work on the platform. Porque están ustedes dos trabajando juntos, ¿verdad? All right. Very good, nice. Okay, very good. Reviso unos dos grupos más y regresamos, okay? Okay. Thank you. Excellent. Hello. Hello. ¿Cómo vamos?
Aquí tenemos varias respuestas. Oh my goodness, a ver, ¿qué pasó? Es que en la primera estamos preguntando, what do you do? Sí. ¿Verdad? Y también podría ser, when do you write a report? Solo que la voy a poner porque no me recuerdo exacto lo que dice. A ver, uno. A ver, en la uno sería, I have to write a report about the production every Friday. A ver, deme las opciones. What do you do? Okay. ¿Otra? Teníamos la, sería, when do you write a report? Las dos están perfectas. Bueno. Excelente. Right. Okay. Lo que pasa es que what do you do es más general, ¿verdad? ¿Qué haces? Uh-huh. Ah, y usted me cuenta lo que hace. I have to write a report about production every Friday. La otra más específica. When do you, ¿cuál era la, dígame la otra, when, ¿verdad? When. Ajá. When do you write a report? When do you write a report? Entonces ya le contesto yo más específico. I have to write a report every Friday. Pero las dos están perfectas. Very nice. Okay. Excellent. Okay. Two, where do you work? Yeah. Number two, where do you work? Esa sí no puede ser otra, ¿verdad? Okay. Where do you work? Excellent. Three. Very good. Yes. Three, when do we start working? When do we start working? Ah, sería con el we, Lizette, porque la respuesta es con we. Es como que nos autopreguntamos. ¿Será? Lo que pasa es que cuando dice María y yo. Sí. Entonces, nosotros. Ajá. Uh-huh. Entonces la pregunta es como que yo, digamos, usted y yo estamos trabajando, Lizette, y yo le pregunto, ¿cuándo empezamos a trabajar? Y usted me dice, comenzamos a trabajar a las 10. Es como raro, ¿no? O sea, cabe uh-huh. porque de repente a mí me olvida. Y le digo, empezamos a trabajar a las 10, Jessica. Podría ser, pero para que se oiga mejor, Lizette, María Los Ángeles, uh-huh. y sería, excuse me. Con you. Exacto, Eli, very good. When do you? ¿Verdad? When do you start working? Para que sea we. Acuérdese que el you es singular o es plural. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, when, exacto. When do you? Sí, para que quede mejor, Lizette. Very good. Okay. What about number three? Esa era la tres. I'm sorry, what about number four? What? Aquí tenemos. What do we do? Ajá. Uh-huh. Sí. What do? We decide. Excellent. Ahí no hay otra. Bueno. Podría ser what do you... Nah. No, what do we... O podría ser igual what do you do, ¿verdad? Porque estoy preguntándoles si ustedes me contestan. ¿Verdad? What okay. do you do? Very nice. Fine. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Yes. They have a meeting because we have to talk about, yeah, why do we, yeah, mm-hmm. excellent, very nice, yeah, okay. perfect, okay. wow, guys, super Thank nice. Reviso Thank un grupo you. Más y regresamos, okay? Okay. Thank you, guys, excellent job, very good. Okay. Nice, okay, let me see here. Entonces, hello, como mi... Hello, hi, guys. All right, guys. Finish. Excellent. Very good. Hi, Mercy. All right. Hi, aquí estoy. Van manejando. Pero usted concéntrese en el manejo. Solo oiga. All right. Very good. Pero teníamos una duda. A ver, ¿qué pasó, Margarita? And Rocío. Ajá. Pregunta. La duda en la cuatro. A ver. ¿What do you do? La respuesta puede entrar ahí, we. Claro. Acuérdese que esa es la perfecta, la otra no. La otra no, la Ajá. quitamos. ¿Cuál es la perfecta? La what do la you primera. Do? What do you do? Sí. La otra no. En la pusieron, en la otra pusieron who. Ajá. Y el y we. Ah, es diferente, we. Teacher. Recibe respuestas. A ver. What do you do? La what do you do no hay discusión. Eso está perfecto. What do you do? Okay. El you, recuerde Rocío, Mercedes y Margarita, que el you es plural, ¿verdad? Entonces, como que yo entre ahorita y les pregunte, what do you do? Me refiero a ustedes tres. Entonces, ustedes me responden we, ¿verdad?
So, excellent. Sí. Ahora, la otra, pues, creo que lo que quieren preguntar es quién diseña. Ajá. ¿Eso quieren ajá. preguntar? Como ¿sí? que quién hace cada cosa. Mercedes maneje. No, pero la voy oyendo. Ajá, podría ser who designs. Para que sea we design and others create a new product. Solo es who designs. Ajá. Okay. ¿Quién diseña, verdad? Sí, sí, porque uh-huh. acuérdese que who es, como no sabemos quién, entonces siempre uh-huh. va a ser singular. Who designs. Okay. All right. ¿Quién habla? Digo yo, uh-huh. who speaks. All right. Entonces, who designs. Perfecto. Why do they have a meeting? Excellent. Then when do we start working? What about number three, Rocío, Mercy, and Margarita? Can you check number three? When do we start working? Ajá. Uh-huh. María and I start working uh-huh. at 10 p.m. Ajá. Uh-huh. Hay algo que me molesta y no sé. El we. Exacto. Uh-huh. Ella. Por them. No, porque yo le estoy preguntando no. directamente a ustedes. You. Exacto. Entonces, yo. Que la pregunta. Ajá. No, es que cuando yo me hacía esa pregunta ayer me costó en el grupo. Ajá. Porque yo les decía, es que hagámosla como que si es otra persona la que ajá. está preguntando. Ajá. Entonces ¿cómo? La gente se terminaba incluyendo. Claro, ok, so when do you start working? Para que yo le conteste, Rocío and I, Margarita and I, start working uh-huh. at 10 p.m. La otra, igual le decía yo a Alicia, es válido en el caso que se me olvida a mí, yo le digo, Rocío, ¿qué horas empezamos a trabajar nosotras? Y usted me dice, no, nosotras empezamos a trabajar a las 10, Jessica. Sí, puede, ¿verdad? Porque a mí se me olvidó a qué horas empezamos, pero está como rara, ¿verdad? Entonces, rara. Excellent, girls. Y la toca rara. Rara. Okay. Very good, guys. We're going to go back. Revisamos juntos y luego y juntas y luego seguimos con el tema de hoy. Thank you. Okay. Excellent. Como siempre, super nice. Thank you. Thank you. Claudita, hi Claudia, qué alegre verla. ¿Todo bien, Claudia? ¿Ya? Excelente, Claudia, qué bueno tenerla aquí con nosotros. También Marielos, ayer se me perdió. ¿Qué me le pasó, Marielos? Estaba con migraña y no soportaba la pantalla, así que decidí relajarme un poco. Okay, okay. Ya hoy vi la clase, hice la tarea. Excellent, very nice. A ver, let's see. Guys, let's see what we have here. I'm going to share the screen with you. Estuve en algunos grupos y súper bien las preguntas, all right? So, for number one, I have to write a report of production every Friday. What would be the question, guys? What could be the question? What do you do every what Friday? Do? Yes, okay. Ahí hay varias. Podrían ser como varias opciones. One can be, what do you do every Friday? La otra puede ser nada más, what do you do? Y la otra, que es más larga, puede ser, when do you have to write a report about the production? So we're talking over three choices. What do you do is number one. Esa es como la más, digamos, fácil y más simple. Y cabe con la respuesta que está. No hay problema. What do you do? La otra sería, what do you do every Friday? Tomando en cuenta que ahí dice every Friday, okay? Or I say, when do you have to write a report about the production? Or when do you write a report también, okay? So, la respuesta también cabe en esas preguntas. In the blue building, no me van a decir building no, es building. Okay, la U no suena, building, all right? I work in the blue building, ajá. Uh-huh. So what is the question, guys? Where do you work? Which building do you work?
Ah, mire, interesante. Very good. Oh, my goodness. Me sorprenden, chicos. Excelente. Ok. La más, la que tenemos más común creo que es, where do you work? Y usted dice, I work in the blue building. Pero viene Juan Carlos y nos dice, which building do you work? In which building do you work? Porque me dice the blue building. O puede ser que hay un amarillo o un rojo o un rosado, right? Entonces es más específico, the blue building. Excelente, Juan Carlos. Bravo. Very nice. Ya ve lo que le pasa cuando no falta clase. Excellent. Very good. All right. Very good. Nice. Number three. Maria and I start working at 10. Ajá. Uh-huh. A ver, number three, si la tienen hecha, ya todas las tienen bien, porque no me la When do you start working? Ok, esa, ojo con el sujeto, ¿verdad? Ese nos dio problema por el sujeto. En la respuesta dice María and I. Entonces, si yo uno a María conmigo, somos we, ¿verdad? Entonces, la mejor, el pronombre mejor que podemos utilizar mejor sería you. Acuérdese que el you no solo es usted o tú, sino que ustedes. All right, so when do you start working? María and I start working at 10. Ok, no puede ir el we en la pregunta, podría, pero no se oye tan, tan como bien. Rocío decía que era rara, igual que yo. All right, la respuesta, no yo. All right, number four, we say, we designed and others create the new product. ¿Qué podría ser la, la pregunta ahí, guys? What is the question? What do we do? What do you do? Porque la respuesta dice we. All right, what do you do? We design and others create the new product. Por ahí, Mercy, y Rocío y Margarita creo que tenían who designs. All right, ¿quién diseña? Podría caber también como pregunta y la respuesta es nosotros diseñamos y otros crean un nuevo producto. Perfecto. Who designs? Sure. Dígame, Juan Carlos. Dice, nosotros escribimos what do you do at work? Perfect. Oh my God, Juan Carlos. All right, ya sé quién va a ser mi teacher assistant aquí. Very nice, Juan Carlos. Excellent, very nice. Okay, so number five, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ajá. Uh-huh. What would be the question? Why do they have a meeting? Perfecto. Why do they have a meeting? Excellent. All right. Okay, guys. Let's see this one here. Okay, we're going to work right now on page 31. All right. So, number eight, I will be able to. Let's do the conversation. Se los voy a leer yo una vez y luego voy a necesitar a un Albert y a un Kevin. All right. A varios Alberts y a varios Kevins. Number one. Dice, Kevin, what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, that is the conversation. A ver, el primer Kevin o la primera Kevin, el first Albert. Ajá, quiero un Kevin y un Albert. Solo dos. Uh-huh, uh-huh. I am. Okay. Yeah. What do you have to do on Tuesday? Okay. ¿Quién contesta? I just checked. Así me gusta, que todas quieran. Excelente. Todos en coro se ve más bonito. A ver. Ay, Belín, le cedo. A ver. Okay. Vaya. I just checked the production for the new product and write a report about it.
Sí, about it. Ya vamos a ver ese. About it, ok. Es la unión. About it. Muy bien. Continúe. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Wow. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish work on Tuesday? And when does he have free time? All right, very good. Excellent, okay. Two more. Thank you, girls. Two more, Kevin and another Albert. Two more. No. A ver, okay, thank you. You okay? Very good. Ready. Okay. What do you have to do Thursday? Hago toda la hora, todo el... No, alguien más que conteste. ¿Quién contesta? I just check production. Okay. Continúe. For the new products and write a report about it. Why? Because I need someone to help me of some book. Can't you do me a favor? A favor? Sure. A favor? What is about? Uh-huh. What does Mr. Ruiz have to do what day? That day, all right. Uh-huh. I am not sure. What time does he finish to work on Thursday? All right. Or when does he have free time? Excellent. All right, very good. Good, guys. Very nice. Okay, so what do you have to do on Thursday? Remember the pronunciation for Thursday, like zapato. Thursday, very good. I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? No sé si a ustedes les dije la vez pasada, si no fue al otro grupo. Cuando vemos el it, cuando vemos el it, pero antes va una palabra, puede ser la preposición about o un verbo, por ejemplo, read it, take it, no lo lean separado, únanlo. All right, so we say about it, take it, read it, bring it, eat it, okay? Entonces, por eso no se oye tan about it, no es it, all right, it's about it, es como que fuera una right, about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. No estoy tan segura o seguro, ¿verdad? Si usted no está tan seguro de algo, no está tan seguro, use el so sure. Si usted solo dice, no estoy seguro, I'm not sure. El so ahí le da como más fuerza. No estoy tan segura, all right? O seguro, I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Ah, or when does he have free time? Okay? A ver, questions about the conversation, guys? Do you have any questions? No? We understand the conversation. Okay, veamos aquí. Lo nuevo que vamos a ver ahora es questions about what time. Okay, what time? Si se fija, Kevin abajo dice, what time does he finish to work on Thursday? Okay, so eso lo vamos a ver ya en un ratito. A ver, let's do this first, guys. Read the conversation, ya lo leímos. Again, to circle the correct words in bold. Hagámoslo juntas y juntos. Then answer the questions. A ver, number one, lo primero que vamos a hacer es... La pregunta va a llevar do o va a llevar does. Usted subraye si tiene su manual ahí o encierre en círculo cuál es lo correcto, do o does. All right? A ver, number one. Yo lo leo y usted me dice, teacher es con do o teacher es con does. O Jessica, what do Albert have to do on Thursday? Or what does Albert have to do on Thursday? Excellent. It's only one. What does Albert have to do on Thursday? Excellent. Number two. Después la contestamos. Number two. Why do Kevin need help? Or why does Kevin need help? Why does Kevin
Kevin. No, because it's only one Kevin. All right, number three. Who do you think, who do you think is going to help Kevin, or who does you think is going to help Kevin? Who do? Excellent. Who do? ¿Por qué? Porque es el you. Who do you? Estoy hablando de usted, no de Kevin. Who do you think is going to help Kevin? Excellent. Very nice. And number four. What do Mr. Ruiz do on Thursday, or what does Mr. Ruiz do on Thursday? What does Mr. Ruiz do on Thursday? Excellent. Very good. Okay. Now let's answer the question. Number one. What does Albert have to do on Thursday? A ver, Mati, ayúdeme a contestar esta aquí. Yo escribo y usted me dicta. A ver. What does Albert have to do on Thursday? Vamos aquí. Bájelo. Sí, ahorita, es que no me se movía. Ajá. Y check the production. Dice ahí que él tiene que hacer algo o no dice. Chequear los productos. Check the production for the new product report. Okay, all right. So we can say, I know the, yeah, very good. Thursday. What do you have on Thursday? ¿Verdad? Entonces Albert le dice, I just checked the production for the new production, for the new product and write a report about it. Why? Okay. So what does Albert have to do on Thursday? Escribamos la respuesta entonces. ¿Cómo la vamos a empezar? He. Albert, ¿verdad? Cualquiera de las dos. He, ajá. Does. He does. Necesito un verbo. He check. Excellent. He check or he checks. Checks. Excellent, ¿verdad? Porque es tercera persona. He checks, ajá. Checks what? The production. Excellent, the production. Very good, etc., etc., etc. He checks the production for the new product, blah, blah, blah. All right, very good, nice. Number two. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Because he moves some boxes. What would be the verb? Because he? Moves because he needs. Excellent. Because he needs to care. To move. To move some boxes. Excellent. Very good. Because he needs to move some boxes. Very nice. Okay. Because he needs to move some boxes. Nice. What about number three? Whoops. What about number two? Who do you think is going to help Kevin? Voy a borrar aquí para poder subir. Who do you think is going to help Kevin? Carlos, who do you think is going to help Kevin? Carlos Alfredo, who do you think is going to help Kevin? Mr. Ruiz. Ahorita. Mami. A ver. Okay, that's okay, Carlitos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién nos ayuda con Carlos con esa pregunta? Who do you think is going to help Kevin? ¿Cómo contestamos?
¿Por qué necesita ayuda? ¿Qué? No. No. ¿Qué está pensando hacer? Es. ¿Qué está preguntando? A ver. ¿Por qué Kevin necesita? Ah, no, ¿cuál es? Ah, no, la tres Eva. ¿Quién? ¿Qué pregunta como ¿quién ayuda? La pregunta es, ¿quién cree usted que va a ayudar a Kevin? Ajá, entonces para decir, como le estoy preguntando, es como que yo le estoy preguntando a Yuri ahorita, Yuri, who do you think is going to help Kevin? Entonces ella me dice, I think, yo creo, creer de pensar, ¿verdad? I think, ajá, ¿quién la va a ayudar? Albert helps. Ah, I think Albert. Albert. Bueno, Albert. Sí, Albert helps. Helps, ajá, Kevin. Kevin. Ok, o si usted cree que Mr. Ruiz, I think Mr. Ruiz helps Kevin. All right, yes. Ahí como él le está preguntando, ¿quién cree usted? Si usted cree que Albert o usted cree que Mr. Ruiz, it doesn't matter. Number four, a ver, number four here. What does Mr. Ruiz do on Thursday? What does Mr. Ruiz do on Thursday? What does... He not... I'm not sure. Yes, very good. ¿Quién dijo eso? I am not sure. Excellent. Good answer. Pero esa es la respuesta. What, what does Mr. Ruiz do on Thursday? I am not... You can say, oops, I am not sure. Porque ahí no dice. No estoy segura, yo tampoco. I'm not sure. Very good. Okay. Excellent. Very nice. Very nice. Okay. All right, guys. Very good. We're doing good today. Excellent. Do you have any questions about this? Guys, do you have any questions? No? Okay. Questions? No? All right. So I'm going to move here. All right. Oops. I'm just going to erase my board. Okay. All right. Let's do this. Esto lo podemos hacer right now. All right. So information questions, lo que hemos igual estado viendo. Esto es como para cerrar eso y ponernos a trabajar en el what time questions. Okay. So, information questions, que es lo mismo de WH questions, what does, where does, which department does, what time does, ¿ok? Se fija, todas las respuestas acá van con S, porque es tercera persona singular, ¿verdad? What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesdays afternoons? He goes to the company headquarters. Y así las demás, ¿ok? Les voy a dar 6 minutos en lo que tomamos hacia la primera asistencia. Calladitos ahorita, lo voy a dejar aquí en el grupo, todos juntos y juntas, trabajando en ese. A ver, ¿cómo les va a salir cada pregunta? Ordénela porque no está ordenada. Ya compré. ¿Puedo dejar de compartirla? ¿Tienen el manual ahí? ¿Le pueden tomar o le pueden tomar foto para poderlo ver ahí? A ver cómo van trabajando todos. ¿Yes? Ok. All right. Very good. Carito, no la había saludado, Caro. Hi, teacher. Ay, igual a Zulma, no le había dicho hola a Zulma. I'm sorry, Zulma. Hola, teacher. Ya llegué. Yes, thank you. Teacher, ¿qué número de página es? I'll tell you right now. Permítame, era la 32, creo. 32. 32, sí.
Teacher, una pregunta. Yes. ¿Hay que agregarle el do o solo con las palabras que tenemos ahí? No, usted le tiene que agregar lo que lleva una pregunta, ya sea do o ya sea does. Excellent, very good. Okay. Teacher, en la tarea 12 no nos daba la número 1. Ah, sí, así vi. Ya lo vamos, bueno, voy a arreglarlo a las 11 que termine y para que ustedes lo puedan ya no tengan ningún problema si lo hacen mañana temprano o ¿verdad? Pero sí, yo vi eso que habían comentado, ya lo vamos a arreglar, oye. Teacher. Yes, listen. A mí me sale bien la 1, pero las otras 4 me da error. ¡Ay, Dios mío! Vaya, Lisa. Okay, yo lo reviso, no se preocupe. Okay. Oye, es la Thank tarea 2, ¿verdad? Sí. Ok, yo lo veo, Lisa, no se preocupe. Igual yo voy a escribir en el grupo mañana, Lisa, temprano, cuando ya esté arreglado, oye, y usted si me hace el favor de revisar, y si le sigue saliendo error, me avisa, ¿ok? ¿Qué significa empolle? Sí. ¿En cuál? En la última. ¿En la 1? En la última, en la 4. Thank you.
finish, guys? Let me know when you finish. All right, guys, los voy a detener un ratito for the attendance, ¿ok? Y luego revisamos. Yo creo que ya vamos terminando ahí ese ejercicio. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Thank you. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. Ay, carito. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Rocío Yamilet Valle López. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Lanza. Present. Dulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. María de los Ángeles Cabrera Muñoz. Present. Thank you. Carlos Alfredo López Otelo. Present. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Thank you, Claudita. Alejandrina Claribel Barahona de Calzadilla. Ale, ¿no ha entrado ahora? Ok. Yuri Karina Flores Ortega. Present. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Pero estaba, ¿verdad? Yo creo que tiene problemas de conexión, Cristian. Sí, se le estaba cortando, teacher. Yo estuve en el grupo con él y se le cortaba. Ok. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent. Very nice, guys. Ok, let's see. I'm going to share again the screen para ver cómo nos fue. Me oían. Es que no tenía uno de los earphones. All right. Okay, a ver, let's do this together, guys, here. All right, why he have a meeting? A ver, Lizeth, usted me dicta, yo escribo. A ver, Liz. Ajá. Why does ajá. He have a meeting? It's very good. Why does he have a meeting? Excellent. Why does he have a meeting? Perfect. Okay, number two, Lizeth, hágame un favor, escójame a alguien. Miriam. Okay, Miriam, ajá, Miriam, number two. Where does she process the payments? Wow, my goodness. Yo sé que Miriam estudia.
¿Verdad que sí, Miriam? Ajá, un ratito, cuando me acuerdo. Ah, pero le funciona, excelente. A ver, Miriam, hágame un favor, escójame otro compañerita o compañerito suyo. Según mi listado aquí, Carlos, Alfredo. Carlitos, ajá, Carlos, Alfredo, ajá. What do Ingrid do on Wednesday? A ver, a ver, a ver. What? Ajá, siga. Do Ingrid. ¿Seguro, Carlitos? ¿O she? Podría ser Ingrid o she, pero mi problema es con el auxiliar. What does, entonces, what does. Excellent. What does. What does she do on Wednesday? What does she do? O Ingrid. Si usted puso Ingrid, los demás compañeras y compañeros, no hay problema. What does she do on Wednesday? Very good, Carlos. A ver, Carlos, number four, ¿a quién se lo otorga? No sé. Mercy. Ajá, Mercy. Ahorita no puedo. Es que no puedo ver, por eso. Ah, ok. Pues no, Mercy no. Next, a Marce vaya. Please, thank you. Ajá, Marce. When does the employee? Yes, very good. When does the employee acquire, yeah. The raw material. La materia prima es ese, the raw material. Very good, guys. Material. All right. When does the employee acquire the raw material? Very good, Marcela. Very good. Esa palabra es difícil. Acquire. De hecho, es un verbo. Acquire, ¿verdad? Acquire. When does the employee acquire the raw material? All right. Super, guys. ¿Quién tuvo 4 de 4? ¿Quién sacó de así como super 10? Excellent. Wow, guys. Very good. Rocío, ¿qué pasó? 11. 11 de... I miss. Excellent. Very good. Isabel, ¿cómo salió? ¿Bien? ¿Ya? Yeah? ¿So? Sí. 3. Excellent. Super. All right. Evelyn, ¿sacó 10? Teacher, es que... Dígame. Yo en la 4 no le puse el D antes de employee. Ah, claro, porque no estaba ahí, ¿no? Exacto, when does employee, sí. O sea, usted siguió por lo que estaba ahí. Entonces, sí sacó bien, porque no estaba, pero debería de estar. Very good. When does the employee acquire the raw material? Perfect, Rocío, very good. Maybelline, ¿cómo salió? 3 de 4. Excelente, very nice. A ver, Mati, ¿cómo salió? En la 4 solo me faltó el de employee. Igual que a Rosy, ahora ya, porque no estaba ahí, entonces o sea, salió bien. A ver, Claudita y Juan Carlos, ¿cómo salieron? Estuve yo. ¿Hola? 3.5. 3.5. Excelente, all right. ¿A Claudia? ¿Más o menos, Claudia? Yo no sé si son mis auriculares o es la conexión, pero yo escucho como entrecortado. Sí, así se le escucha a usted ahorita. A ver, ¿pero salió bien más o menos? All right, yo creo que sí. All right. Ah, ok. Don't worry, Claudia. That's okay. No escucho nada. Ok, very good. Ok, guys. Vamos a borrar esto aquí. No. All right. Ok. Teacher. Hola. Antes que prosiga, fíjese que en la tarea me generó un error la primera pregunta. La de la 12, Maybelline. Sí, la tarea 12. Sí, ya me comentaron aquí las compañeras. Solo déjeme, que después de ustedes tengo otra clase. Entonces, ya como es a las 11, yo me pongo a revisarla. Oye, y yo les aviso mañana tempranito para que ustedes ya... ¿Ok? Okay. Thank you. Very good. Excellent. Okay, guys. So, enough. Vamos a empezar the new topic para poder seguir trabajando en el manual. Okay. So, si se fijan, dentro de la conversación decía what time, ¿verdad? What time does no sé qué. Trabajan en Thursday, creo que decía. Okay.
So, yo sé que ustedes ya pueden decir la hora en inglés, ¿verdad? ¿Qué lo pueden decir? Sí, no, más o menos. Dígame que sí. So. Okay. Pero fíjese que yo vengo y le voy a complicar un poquito la vida nada más para que usted sepa. All right? Pero no quiero que me dejen de querer, vaya. No es muy difícil. Okay, vamos a ver. Vamos a enseñarles o vamos a ver, mejor dicho, la hora de la forma que ya no la podemos decir y otra que tal vez no todos, tal vez algunos sí pueden decirlo. Entonces, ustedes solo síganme y vamos cómo hacemos para que no sea tan difícil esto, ¿ok? So here we have, vamos a ver, solo déjeme cerrar aquí porque tengo varias cosas abiertas. A ver, so here we go, guys. This one. Ok, de hecho, ahora el repaso o la sesión de apoyo no entraron muchos, ¿verdad? Y muchas. Entonces, les repasé un poco del tiempo. Así que ustedes, si lo pueden ver, sería genial. Ok. So, telling the time. All right? Or telling time. Ok. So, this is very important, guys. Please pay attention. Ahorita vamos viendo y luego vamos explicando. Y si tiene preguntas, obviamente me las puede hacer. Ok. So, here we have telling time. All right. So, here we have. Mire, este es el relojito. All right? Remember that in English, this is the clock. The one I'm wearing is a watch. No va a decir, ah, clock, ¿verdad? Menos que ande una gran cosa así en su brazo, ¿verdad? So this is the watch and the other one is the clock. Okay, so here we have. Y hay cuatro cosas importantes o palabras importantes que usted tiene que saber. Aquí decimos cuando la hora es en punto, no va a decir point, ¿verdad? Va a decir o'clock. All right, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, todos los o'clocks, okay? Cuando llegue al 3, en la forma nueva, esto es para la forma nueva que vamos a aprender hoy. Cuando we get to number 3, we say quarter. Like hora, all right? We say quarter, okay? When we get to number 6, we're going to say half. No half, half, okay? When we get to number 9, we're going to say quarter. Otra vez, so number 3 and number 9 is quarter. So number 12 va a ser o'clock. Number 3 and number 9 is going to be quarter. And number 6 is going to be half. Okay, half. Now, si se fija aquí arriba dice past, and here I have 2. Okay, ahorita digamos que según mi reloj son las 7 y cuarto, por decirlo ahorita exacto, 7:15. Yo le digo, Lizeth, what time is it? Y Lizeth me dice, it is 7:15. La forma que todos sabemos y todas. All right, 7:15. It is 7:15. Fíjese que en la hora tradicional sí vamos a decir el 15, Juan Carlos. Solo con estas nuevas formas que les voy a enseñar, vamos a decir el quarter, pero very good. So 7:15. Ahora, from 12, listen to this. From 12, all the way, así vamos. Ve tú, all the way to number 6, we're going to use past. Okay? And from 6 to all the way to number 12, we're going to say 2, okay? But first you're going to say minutes, okay? So for example, you're going to say 5. Los minutos que ya pasaron de la hora. 5, por ejemplo, ahorita son las 7 y 5, 7:05. Decimos 5 past 7, okay? 5 the minutes, la palabra past y de la hora que ya pasaron. 5 past 7, okay? If I say 10, 10 past 7, okay? A quarter past 7, okay? 20 past 7, 25 past 7, 7:30, okay? So, vuelvo y repito, del 12, from 12 to number 6 is going to be past, okay? But first are the minutes, minutes past the hour, okay? 5 past 7, 10 past 11, 6:15, 20 past 9, all right, whatever, okay? Now,
From 6 to 12, we're going to say 2, okay? So we have 25 to la próxima hora que viene. Si ahorita fueran las 7:35, vamos a decir 25 to 8, okay? Or we say 20 to 8. Vamos a movernos para acá. 20 to 8. A quarter to 8. 10 to 8. 5 to 8. Y aquí obviamente o'clock. ¿Vamos entendiendo ahorita? ¿Sí? ¿Yes? ¿No? ¿So, so? Y el half tiene que llevar pan. Yes. No puede ser solo 7 half. Algo así, no, porque esa, si usted quiere decir 7:30, dice 7:30. Pero si usted va a usar esta nueva forma, va a decir half past 7. O va a decir half to 7. ¿Ok? Si, falta, si usted quiere decir que faltan 30 para las 8, va a decir half to 8. ¿Ok? El half no lo vamos a usar en la hora tradicional. Cuando yo digo hora tradicional, es la que nos podemos todos. 7:30. All right, ahí dice 7:30, 7 y cuarto, 7:15, 7 y 45, 7:45, ¿ok? Este de quarter y half es para esta nueva forma de decir la hora, ¿ok? ¿Cómo vamos? Necesito que me detengan si quieren que les vuelva a repetir el relojito. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces empiezo a preguntar. Oh my God. Oh my God. There's a bat on my house. Sorry. Hay un murciélago. Oh my God. Si me ven corriendo, me dispenso. Oh my goodness. All right. Okay. A ver. Ya se fue. Qué susto. Okay. Very good. So here we have. What time is it? What time? A ver. Margarita, miren la hora que está ahí. What's the time or what time is it? 1 o'clock. Yes, it's 1 o'clock. It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. Excellent, Margarita. Escójame a alguien más, Margarita. Porque yo. Rocío. Rocío, excellent. Ajá, Rocío. Mire qué galán, Rocío. Thank you, Margarita. Five past nine. 5 past 9, segura, Rocío. Are you sure, Rosy? I am sure. Excellent, Rosy. Very good. Yes, 5 past 9. Excellent. So you say it's 5 past 9. Very good, Rocío. Excellent. La hice dudar, pero usted se mantuvo. Very nice. Very good, Rocío. Next one. Ajá, escójame alguien más, Rosy. Judy. Excellent. Judy, ready. Ajá, Judy. It's 10 past 6. Excellent. Wow, guys, it's 10 past 6. Judy, another person, please. Another student. Ellie. Ellie, ready, Ellie. Ajá, what time is it, Ellie? No. Quarter past 7. Excellent. It's 7:15. Very good. Wow. Eli, give me another student, please. Eli, o alguien más? Miriam. All right, Miriam. All right, Miriam. Ajá. It's 2:20. It's 2:20. Very good. Right. Nice, guys. Very good. Miriam, escójame alguien más. Isa. Isabel. Ajá, Isa. Twenty-five. Ya lo lleva, ya lo lleva. Bien. 25 past. 25 past. 11.
11. Yes, 25 past 11. Very good, Isabel. Very good. Okay, nice. Excellent. Very good. All right, let's see. Hoy voy a escoger yo, vaya. Let me see. Claudia. Uh-huh, Claudia, what time is it there? Claudia, ¿está por ahí? Sí, acá estoy, pero sí me puedes escuchar, teacher. Ah, ok. Acá, sí. Ajá. It's half past three. Yes, it's half past three. Very good. All right. Let's see. Maricruz. Ajá, Maricruz. This one, Maricruz. What time is it, Maricruz? 25. Yes. 28. Excellent. Very good. Excellent. Very good. Zulma, what time is it? It's 20 to 6. Very good. Yes, very nice. All right. Carito? What time is it, Caro? It's 9:05 past 8. No, Carito, intentémoslo otra vez. Minutos, Caro. Okay, it's 5:45. All right, it's 4:45. Perdóneme. Okay. Solo por eso vaya, Caro. La otra vaya. A ver. It's 10 o'clock. No, confundan a Carito. Ajá, Carito, a ver. Yo pienso que es it. 12, ¿cómo se dice? 10 to. Pero primero los minutos. 12. Ajá. 10, sí. 10, 10 to 12. It's 10 to 12. 10. Excellent, it is 10 to 12. Very good, all right, okay. A ver, Juan Carlos, what time is it? It's the 5 to 4. Excellent, 5 to 4. And this one, the last one? Ah, what time is it there? It's 25 to 3 or 35 to 2. Guys, what time is it?25 to 3. Excellent. Very good. What time is it here, guys? 5 to 3. Excellent. 5 to 3. All right. What time is it? 20 to 4. 20 to 5. Very good. 20 to 5. Very good. What time is it? 10 to 11. Excellent, guys. Very good. What time is it? A quarter to seven. Excellent, guys. Bravo. Very nice. Wow, guys. No, you didn't have any problem with. Okay. Ahora, por cuestiones de que usted pueda decir la hora mejor. Entonces, obviamente, cuando esté del 12 al 6, vamos a decir past, y del 6 al 12, vamos a decir to. Pero para complicarnos un poquito, así como usted maneja estándar, puede manejar automático. All right, si hace lo más difícil, puede hacerlo más fácil. Entonces, obviamente, si yo le doy, por ejemplo, vamos a ver esta hora aquí.
con decirle algo. Esta acá, permítame. This one. Usted dice, vamos a hacer las tres formas de decir la hora. La primera es la más fácil, la que ya nos podíamos, es 6:10. All right, 6:10. All right, that's number one. What time is it? It is 6:10. La segunda va a ser esta que está acá, it is 6:10. Y la otra cosa que en la vida real usted no haría, pero ahorita en práctica sí, vamos a hacerlo, vamos a dar la vuelta todo el reloj. Y vamos a decir 50 minutes, vamos a contar desde aquí, le vamos a dar la vuelta para decir 50, ya vi la carita de Yuri, así como, ah, 50 to 7. All right, cosa que en la vida real no lo vamos a hacer, pero necesito que lo practiquemos así para que podamos realmente distinguir cuándo es past, cuándo es to. All right, so esta es la forma más larga, obviamente, ¿verdad? It's 50 to 7. No lo vamos a decir así, pero it's just for you to practice, ¿ok? You understand? ¿Entendemos lo que vamos a hacer? ¿Sí? No, yo no lo entendí. A ver, si tenemos... No. A ver, tenemos este relojito. Y les voy a dar un ejercicio ahorita, eso es lo que vamos a hacer. En el ejercicio quiero que me digan o escriban las tres formas de decir la hora. Es 9:05, la primera es 9:05, esa es la tradicional, 9:05. Si está antes del 10, usted va a decir oh, no va a decir zero, va a decir 9:05, ¿ok? Esa es la primera, 9:05. Luego me va a decir la segunda, que es la que acabamos de aprender, it is 9:05, usando el past. Ahora, la tercera me va a hacer lo opuesto. ¿Cuántos minutos le faltan para llegar a las 10 de la noche? 55 to 10. Porque la aproxima la siguiente hora. All right? Entonces, cuando yo digo tres formas de decir la hora, esas son las tres formas. ¿Ok? ¿Hoy sí? ¿Ya? ¿A dónde? All right. Yes. So, I'm going to stop sharing. So you guys are going to go. Solo déjenme encontrarlo aquí. Ese no es. A ver. No, wait, guys. Oh no, deme un segundito que no sé qué las hice. Okay, finish. Finish, no finish. What do you mean finish? A ver. Empecemos entonces. Vamos a ver cómo nos va con estas acá. Obviamente solo me van a hacer number 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Solo estas que están, las otras no se ven. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, tómenme la foto ahí, please. Hacemos esa práctica en los grupos y luego regresamos, revisamos y terminamos con el manual, ok. Okay, let's go then. Las tres formas de decir la hora. ¿Puede ponerlo otra vez, please? Uy, sí, ahorita. ¿Puede poner otra vez, please? Uy, esa no es. Esta es. Okay. ¿Hoy sí? ¿Le logró tomar la foto? Yes, thank you. You're welcome. All right, guys, go to your groups, please.
Así como dijo 6, 6, 6, 10. 6, 10. Ah, bueno. Ahí sí no yo oí. Y la otra es la de... Ay, pero este es el 6, es el half. Y esa tiene, también es, tiene 3. Porque es, será... ¿Ah? Half. ¿A qué se ocupa el half, verdad? Half, sí. Past. No, then, no, half. 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 Half ten. Ajá, half past ten. Ajá, uh-huh. Half. No, half ten. Half past ten. No, solo half ten. Ah, solo es half ten. Sí, en la otra sí se ocupa. ¿En cuál están ahorita, girls, Judy and Marce? En la 4. En las 10:30. So it's 10:30, ¿verdad? La primera, it's 10:30. La segunda sería... It's half ten. Half past ten. Half past, half past. Sí, tiene que decir el half. Ah, esa me comí. Ajá, y luego la tercera sería... Half to 11. Exact. Excellent. Super. 11. Half to 11. Six. 11. La otra es 6. Hasta para decir los números soy mala. 6:40. Yes, very good. It's 6:40. No, 6:20. No. Yes. Ya estoy confundiendo a las tres. Yo, sí, le di. 6:20. Sería. It's 20. Pas. Six. Pas. Six. Y la otra sería... Y la tercera sería... sería... ¿Y ahí sería? La tercera sería como... ¿Cuánto falta para las seis? Siete. Para las 7. Para las 7. Ajá, entonces sería 40. 40. 40 porque 40 minutos falta. Ajá. Sí. Sería 40. 40 pas. Pas. 7. 7, ajá. Uh-huh. Después lo vamos a repasar. Después lo vamos a repasar, bye. Hello, carito. No les había dicho nada porque los vi concentrados. Sí. Estamos bien. ¿Sí? Sí, estamos en el segundo reloj. Uh-huh. Estamos en la tercera. It's 40 past 7. It's 40 past 7. Espérenme que no lo puedo ver. It's 40 en el tercero. Sí. Que sería 40 para las... Siete. Para las 7. Uh-huh. Sí. O sea, 6:20 vale. Sería la hora normal, ¿verdad? 6:20. 6:20, ajá, 6:20. Y la otra, 6:20. 20 past 6. Excellent, sí. And the last y la one? Tercera, 40 past 7. 42:7. 42:7. Ajá, porque faltan 40 para las, ¿verdad? Sí, es tú. Ah, entonces ahí es donde tenemos que cambiarle. Exacto. Okay, ahí. En la tercera. No, entonces no andan mal, hello. Excelente. Y vamos a cambiar el otro, el 2:11, el primero. 11, sí, correcto. ¿Va que sí? 20. Sería 20. ¿Cómo se dice? 20 pass. 20 pass. Pass. Sí. Ajá.
Mati and Isabel, veamos la número 4. It's 10:30. Quítele el off. It's 10:30. Esa es la tradicional, pero es 10:30, nada más. Okay. Okay. Esto es a mí. Okay, yeah. Mm-hmm. Okay. Luego la segunda sería it's 10:30. Sí, perfecto. Y la otra sería it's 5:30. Siempre vamos a usar el half. Very good. Yes. Okay. It's 6:20. It's 20 past. Sí, muy bien. Las cinco van bien. Hello, van bien. Hey, very nice. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Teacher, tenemos aquí una duda. Sí. What happened? Ajá. Aquí estamos viendo. Sí. Que en esta hora, justo en el ejercicio 6, solo nos aplican dos formas, o nos aplican siempre las tres. Todas. Porque. It's porque podemos story. Decir entonces que han pasado 40 40 minutos de las exacto, 11. Exacto, sí, ajá. Uh-huh. Eso es para complicarles nada más. Ah. Pero sí, ajá. Ahora, quítenle el minutes, los minutos no se escriben, ni se dicen, solo se dice it's 10:30, it's 6:20, it's 11:40, sin el minutes, ajá. Ajá, eso teníamos la duda, si en la primera parte, que es is 10:30, si entre 10 y 30 lleva alguna palabra. No, ninguna. Así. Así okay. Nomás, it's 10:30, yeah. It's 6:20 and it is 11:40, hasta ahí está perfecto. Uh-huh. Yeah, very good, uh-huh. It's 20 past 6, uh-huh. It's 40 to 7, it's half past 10. Ah, a ver, perdón, en el number 4, Ileana and Maybelline, number 3, o sea, la opción 3, igual uh-huh. Póngale half, no le ponga 30. It's 10:30. Half to 11. Conexión, teacher, le escucho lento. A ver, yo pensé que iba a decir, ay no, mi conexión. A ver, it's uh-huh. 10:30. Quítele el 30 y póngale el half. Maybelline. Ah, se nos salió. Sí, creo que sí. En la primera. Ajá, o sea, el reloj, Maricruz, pero en la tercera opción, en lugar de decir 30, tiene que decir half. Vaya. Creo que. Ahí cuando solo se ocupa 30, Maricruz, cuando decimos la hora tradicional, it's 6:30, por decirle algo. Uh-huh. Ok, cuando usamos el Maybelline, ¿me escucha? Maybelline. Te escucho cortado, teacher. Si gusta, continúe. Después me pongo al día. Bye. Entonces, uh-huh. Maricruz, acuérdese y Maybelline que cuando solo en la hora tradicional, vamos a decir, por ejemplo, it's 6:30, el 30. Cuando usamos el past o usamos el to, vamos a decir half. Para ambas. Ajá, half. Uh-huh. No 30. Uh-huh. Pero lo demás estaba bien, Maricruz. Ah, ok. Okay. Uh-huh. Excellent. Thank you. Thank you. Ella estaba en la clase enseñándonos solo usando el past uh-huh. y el to. Y luego explicó la otra, que es la que tenemos la duda de la O, que va en medio. Sí, teacher, mil disculpas que a mí justo cuando usted explicó lo de esta O en medio, a mí ¿sí? me estaban haciendo unas consultas en el chat del colegio de mi hija porque mañana tenemos el Cultural Day. Wow, very nice. Y es very, very important. Of course, yes. Entonces, si no me queda claro el uso de esa O. Ah,
El O, de hecho, es con H, O-H. Pero, pero solo se escribe Rocío, Cristian y Margarita, o solo se dice cuando la hora, por ejemplo, usted dice son las 9:01, las 9:05, antes de las 10, o sea, de la, al 9 va a decir it's 9:01, 9:05, 9:09. Cuando ya llega a las 10, dice 9:10. Ya no le pongo el O. ¿Me comprendo? Y en este caso quedaría it's 10:30. Ahí voy, ya le reviso. Permítame que hay una niña que se nos acaba de salir, pero ya entró. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo me decía? En este caso, la tercera de las opciones que teníamos que trabajar, ¿cómo queda? Queda it's 10:30. Sí, que es la hora tradicional. It's 10:30. Ok. Ajá. Ahora, Rocío, Margarita y Cristian, en el number 4, it's 10:30. Perfecto. Cuando ponemos, ya sea past o to, siempre va a ir half, no 30. En el reloj 4. En la segunda opción que hemos hecho. Siempre va a ser Margarita. En la segunda, Rosy. Sí, en la segunda, segunda. Ajá. Siempre ¿en half? 30? Sí, el tiene que ir half. Se puede poner... ¿Se puede poner qué, Cristi? Sí, se puede colocar, digamos, ahí sería, la de y media dice, en inglés se puede poner, 11 after 10, sí, algo así. Sí, también podemos usar la palabra after en lugar de past. Pero ahorita queremos que nos entre una manera, Cristian. Pero sí, puede manejar past o after, pero por lo general decimos past. Entonces, el O solamente es con el 5 y el 10. No, del 1 al 9. Entre el 1. Ah, del 1 al 9. Entre el 1 al 9. Si usted es tan puntual que usted dice son las 9:01, va a decir it's 9:01. Okay. Si son las 9:09, usted dice it's 9:09. Pero del 10 para allá ya no menciona el O. Ok. Y solo es 9:10. It's 9:10, it's 10:30, it's 7:45, la hora que sea, sin el O. De acuerdo. Gracias. Ahora, ¿qué pasó con el número 6? Las dos tienen two en las dos, en las primeras dos opciones. Y 40 está mal escrito. ¿Qué pasó, Rosy? Sí, y lo tengo así en todos lados, ya vio, ¿verdad? Sí. Teacher, me dormí a las 3 de la mañana, teacher. Ah, yo me dormí a la 1 también, qué más barbaridad, Dios mío. Sí, Rocío. La pusimos igual porque... ¿Por qué? Como ya dio la vuelta. Pero la idea es usar el... Si ya usaron, es 22:12. Ahora, 11:40. Ah, o sea, lo podemos... Ya le entendí. Entonces le damos la gran vuelta, cosa que en la vida real usted no va a hacer la gran vuelta, pero yo sí quiero que lo hagan ahorita. Sí, se me ha trabado la compu, teacher. Ah, ok. Por eso no reacciona ahorita. Ok. Entonces lo mismo sería en la de... Ah, no, pero es que esta copia, ¿verdad? Ah, no. En la número 5 no la han hecho todavía. El reloj número 4 no lo han hecho, ¿verdad? ¿El de abajo? No. Ajá. Ok. Las demás. Voy a dejar de compartir para que... Listo. Finish, guys. Hello. Yes. Super. Nice. ¿Y lo escribieron en algún lado para poderle ver? En el notebook. Oh, come on, guys. That's okay, that's okay. A ver, regáleme la primera forma del reloj número 4, Liz, por favor, Lizette. El 4 o el 1, ¿verdad? Ok. Sería it's 10:30. Yes. It's 10:30. Excellent. It's 10:30. Okay. A ver, si
siempre que usemos ya sea la palabra to o la palabra past, siempre vamos a decir have, no 30. En la última opción que me dio, decía 30. Half, half, past tense. Ajá, tiene que ser. 30, half, past tense. It's half past 10 y it's half to 11. Repeat. It is half past 11. Siempre tiene que usar half. Solo que voy a... No hay gente con quarter y con half. Voy a cerrar ahorita los grupos porque tengo que tomar asistencia ahorita, ¿ok? Ok. All right, guys, I'm sorry. Were you able to finish? Más o menos, ¿terminaron? So-so? All right, solo vamos con la, la lista de, la, de esta hora. All right, a ver, we have Ruth Elizabeth Ponce Sanchez. She's not here, right? She's not got, she didn't get in? No. No. And we have Alejandrina Claribel Barahona Calzadilla. No, right? Okay. A Mercy, se, bueno, si Mercy aquí estaba. Todos los demás estamos. Okay, a ver. So, solo estas dos niñas que no entraron hoy. A ver, entonces vamos acá so, para poder hacer el último ejercicio del libro. Okay. So, Lizette, estamos con usted, Lizette, en su grupo. A ver si me regala... The answers for number four, Lizette. What time four. Is it? Uh-huh. O sea, the first one, este que está acá. Ah, okay, cuatro. It's 10:30. It's 10:30, uh-huh. It's half past 10. That's right. It's half past to 11. It's half to 11. Only to 11, Lizette. Okay. It's half to 11. Okay. Very good, all right. Judy, what about number five, Judy? Can you do number five? This one right here. Judy, Judy. I said, había apagado el micrófono. Okay. What it's, time is it? Uh-huh. It's 20. Yes. Uh-huh. It's 20 past six. That's right. It's 42:07. It's 42:07. Very good. Thank you. Nice. Very good. All right. Then we have Mati. Can you do number six, please? It's 11:40. Yeah. It's 20:12. That's right. It's 40 past 11. Excellent. Very nice. Maria de Los Angeles. Lopez, can you do this one right here, please? No, no los tengo bien. ¿Por qué? Intentémoslo, a ver. Ay. Es que yo siento que aquí sí todo me equivoqué. Los otros los estaba chequeando porque no sabía cuál era la primera, la segunda, ni solo tengo 5 past 9. I can do 10. Este de aquí. Este, sí. Ajá. Okay, so it is, what time is it? It's 9:50, right? 9:50, sí. Ajá, 9:50, okay. It's 10 to? 10. To 10. Yes, it's 10 to 10. And then, si le damos toda la vuelta, it's 50 past 9. Right? 50 past 9. Le dio toda la vuelta al reloj. 50 past 9. Mm-hmm. All right, very good. Carito, can you do number, the, this one right here, Carito? That's very easy, Caro. What's this one, Caro? Carito, your microphone is off. Caro, your mic. Yeah. Is one. Is 3 o'clock? Perfect, very good. All right, and let me see. Juan Carlos, what time is it here, Juan Carlos?
Juanca? No? Margarita, what time is it here, Margarita? 12:20, yes, it's 12:20, uh-huh. Los minutos primero, Margarita. 20 past. 20 past what? 12. Excellent, 20 past 12, ajá. Y toda la vuelta sería... esa no sé. It's 40. It is 40. Ajá. Past. No. 42-1. Ajá, porque falta, ¿verdad? 42-1. All right? Okay, very good, guys. Okay, I know it's a little bit difficult, but don't worry about it. Tomorrow we'll continue with this, but I want to go on right now with the workbook here, with the manual. All right, so what I want us to do right now is this. This is Mrs. Robles' agenda, all right, or agenda, all right? So what time is it? What time is this, guys? What time is it? What time is it here? It's 7:15. It's 7:15. Or quarter past 7, right? Okay. Marketing department. What time is this one? What time is this one, guys? It's half past 8. Excellent. It's 8:30. Video call with the supervisor from West Company. Very good. What about what time is this one? 9 o'clock. Very good. Workshop. Workshop is capacitación. Workshop to research and development department to improve the manufacturing process. Okay. What time is this one? 12 o'clock. Workshop lunch. Very good. What time is this one right here? 15:15. Yes, very good. Yes, very good. And the last one, what time is it here? 5 to 6. 5 to 6. Excellent. 5 to 6. Very good. Okay, so here. She sends tomorrow's schedule to Ms. Lopez, the new secretary, and she goes home. So this is the agenda, all right? This is the agenda of Mrs. Robles. So here we have, what time is the video call with the West Company? What time does the workshop with the research department start? And what time does the company close? Okay, lo voy a dejar aquí, véanlo, and then you can answer these questions, okay? Cuando terminen la number 2, let me know so I can put it up. Y podemos ver la número 3. Half past 8, number 1. All right, ya lo vamos a revisar. Okay, voy a subir para ver si la que vean la 3. Number 3, what time does the company close? Recuerde que quiero la respuesta larga, ¿verdad? Para que practiquemos ahí el uso de los verbos, de los sujetos o de lo que estamos hablando en la pregunta.
It is 9 o'clock. Okay, let's see number one. What time is the video call with the West Company? What time is the video call with the West Company, guys? It is half past eight. You can say, usted puede contestar de dos formas. It is half past eight. O puede decir, the video call with the West Company is half past eight. All right? Number two. What time does the workshop with the research department start? The workshop with the research department start 9 o'clock. At 9 o'clock, very good. It starts, the workshop with the research department starts. It starts con ese, ¿verdad? Starts at 9 o'clock. Very good. O solo va a poner, it is at 9 o'clock. Very nice. What about number three, guys? The company closes. Excellent. The company closes. Yes. At 5 to 6. Yes. Very good. Excellent. Company closes at 5 to 6. Very good. Okay. No. All right. Tomorrow, guys, voy a moverles aquí un poquito. Mañana seguimos con esta página, 34 and 35, okay? Y seguimos con el tema un poco relacionado con lo mismo. So here, esto es lo que vamos a ver mañana. What time is it? It's 1:08. Mire, aquí dice, like 1:08. Ahí sí usamos el O, Rocío. It's 08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. At what do you, the employees leave? Usually around 7 or 7:30, okay? Es importante o era importante que ustedes supieran las otras formas de decir el tiempo o la hora, para que tengan como más vocabulario en eso, ¿verdad? No solo es la misma que siempre sabemos usar, sino que también está la otra. Do you have any questions? Guys, do you have any questions? No. A ver, si les costó un poquito lo de la hora, es nada más de practicar, ¿verdad? Para que usted pueda entender ahí el uso del past, el uso del to. O si usted gusta, puede mantenerse diciendo la hora que ya sabe decir, ¿verdad? Para una pregunta, teacher. Dígame, sí, Miriam. Por lo menos cuando en el que teníamos las 10:30, parece. Cuando faltan 30 minutos, ¿solo se puede poner half to 11 o se puede poner 30 to 11? No, es mejor nada más, Miriam. Half to 11, en ambos casos, half past or half to. Okay, igual que el quarter, ¿verdad? Quarter, cuando usamos el past y el to, vamos a usar quarter y vamos a usar half. Okay? All right, guys, thank you. Reviso la tarea que ustedes me estaban diciendo. Les escribo temprano mañana para que ya lo puedan volver a realizar. Igual usted avance con la tarea número 13 respectiva de este día. Thank you, guys. I'll see you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye.